Y estamos de regreso, amigos, listos para este próximo caso de hoy, que vamos a recibir con una cita del político y abogado sudafricano Nelson Mandela. Dice: nadie nace odiando a otra persona por el color de su piel. Si pueden aprender a odiar, también se les puede enseñar a amar. Que pasen los litigantes. Esta mujer me discriminó por mi color de piel. Le hizo creer a todo el mundo de que yo era contagiosa. ¿Cómo voy a discriminar a alguien si la negra soy yo? Ella lo que provoca es rechazo. ¿Qué respuesta la tuya de arriba? Digo la verdad. Ay, Dios mío. Joana, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes. Doctora Polo, explícame por qué estás demandando a Robbie y qué exiges para resolver esta situación. ¿Cómo no? Yo estoy demandando a esta señora, que fue jefa mía en un tiempo, por discriminación. Yo tengo una condición de piel que se llama vitiligo y ella lo hizo muy claro de que por eso mismo me estaba echando del trabajo. Y lo hubiese hecho sin pensar. Por el vitiligo. Sí, entonces yo exijo que ella me pague el dinero por la molestia que me causó. ¿Cuánto dinero? ¿Cuánto? ¿Cuánto? $12,000. ¿$12,000? Que es poco para lo que me hizo ella. Ok. Porque solo te el abuso mental, solo o sea, eso mancha. Ni con cualquier dinero del mundo no lo voy a superar. Explícame las circunstancias, por favor. Ok. Yo sufro de esa condición de piel desde que tenía 7 años, donde uno va perdiendo el color. Va perdiendo la melatonina, que correcto, es lo que le da el color tinte a la piel. A la piel. Exacto. Ok. Porque yo era igual de negra a ella. ¿Tú crees que tú eras jamás así oscurita? O sea, sí. Ok. Sí. Solo sí. Mi definición. Entonces, yo he sufrido mucho toda la vida con esa condición, porque es algo que no puedo tapar, es algo que se ve lo puedes de buenas tapar, a primeras. Lo puedes tapar. Bueno, claro, aunque que hay sí personas que tratan de tapárselo. Ah, no, yo fui una de ellas. Durante muchos años yo me maquillaba día y noche, yo no quería que la gente me viera con mis manchas. Es que nadie quiere ver eso. Por personas como esas. Nadie quiere ver eso, ¿para qué? Lastimosamente, hay de ellas, hay muchas. Te hacen un favor si te tapas. De esas están llenas el mundo. Y me da lástima. Me da lástima. Lástima me das tú, mamita. Esas manchitas. Si sigues hablando, me vas a seguir cargando de balas. Estoy diciendo la verdad. No estás, doctora, diciendo la verdad. Estoy diciendo lo no que no la estás diciendo. Decir. Estás diciendo una cantidad de estupideces. Así que deja de hablar y déjame escuchar. Para después escucharte yo a ti. Entonces, ¿de qué era el trabajo con ella? Maquillando en una tienda de cosméticos. Ok. Yo pasé hace unos años por una situación que me llevó casi al suicidio. Yo estaba comprometida con mi ex esposo, con mi ex prometido. Me dejó cuando el día antes de la noche de bodas yo decidí no maquillarme para acostarme y era como si hubiera tenido una extraña enfrente. O sea, ¿ustedes fueron novios cuánto tiempo? Cualquiera lo hubiese dejado. 2 años y duramos con... Cualquiera. Nena, cállate. No sigas hablando tonteras. Dale. Duramos 2 años, 1 año de compromiso. Y durante todo ese tiempo, ¿tú nunca le dijiste a él que tenías vitiligo? No, porque yo... O sea, que lo descubrió sorpresivamente la noche antes de la boda. Correcto. Y te dejó. Exactamente. Y yo me desquicié, caí en una depresión terrible. Yo me iba a matar en vivo. ¿Cómo sobreviviste a esta situación? Gracias a Dios hubo un grupo de personas con vitíligo, una fundación, que vieron la estupidez que iba a cometer y ellos me mandaron un mensaje, me calmaron, mandaron a la policía a mi casa, porque yo creo que yo me hubiera matado esa noche. Ok. ¿Qué pasó en el trabajo con ella? Bueno, cuando conocí a la Fundación del Vitiligo, conocí a muchas personas como yo y ellos se encargaron de darme a mí mucha fuerza, de subirme la autoestima. Y entonces, no quisieras tenerla.
Yo sentí que yo ya no tenía que taparme, porque si esto es una sola vida, esta es mi piel, es mi vida, mi realidad, ¿yo por qué me tengo que esconder de nadie? Correcto. Para que los demás no te vean. Correcto. No le hagas caso, sigue hablando conmigo, por favor, que mientras más ella hable, cuando yo le caiga arriba, va a ser peor. Así que tranquila. Entonces, yo para ir al trabajo, yo siempre me ponía mangas largas, bien tapada, pantalones. Nosotros podíamos usar faldas y vestidos, pero yo no lo hacía porque para que no me vienen las manchas. Pero yo un día llegué con mi falda y con normal. Mi blusa corta, sí, normal. Y sin maquillarte. ¿Y qué pasó? Esta señora, cuando entré, parecía que erais un monstruo. Y me empezó a decir, acosar, a hostigar en el trabajo. Bueno, hasta que llegó el momento que te despidió. Correcto. Básicamente por el vitiligo. Era obvio. Ok, perfecto. ¿Cómo respondes, Robbie? Esto realmente no es como ella lo está contando. Ella desde el principio me engañó. Todo el tiempo ya iba con sus mangas largas, bien maquilladita, y este día se levantó al revés. Decidió ir así, sin mangas y en faldita. Uh-huh. Imagínense qué yo voy a hacer. Yo veo esa cosa y yo le digo, ¿cuánto tiempo necesitas para que se te cure eso? ¿Cuánto tiempo? ¿Que dime. ¿Que se te cure qué? Que se le cure esas manchas que tiene, esa cosa rara, que eso se pega, doctora. Así que tenga cuidado después que limpien esto aquí porque eso se pega. Pero ¿qué ignorante tú puedes ser? ¿Cuán ignorante tú puedes ser? Doctora, yo busqué información por internet. ¿Y pero qué? La leyó al revés. ¿Dónde? Pero la leyó al revés. Porque déjame decirte que el vitiligo no es contagioso. Doctora, es contagioso. Y no se cura. Déjeme contarle, doctora, porque esto no acaba ahí. Ok, pero no es contagioso. No lo digas porque no lo es. Ella se le acercaba a los clientes para ofrecerle mis productos y los clientes se iban. No querían comprar. Incluso yo perdí, aquí le tengo la evidencia de que perdí un montón de dinero en ventas y productos que tuve que botar porque una vez ella los tocaba y un cliente lo veía, no los querían comprar. O sea, que los clientes tuyos son tan ignorantes como tú. No, doctora, sí. No puedo ser yo nada más la que vea eso y no le guste. Dame acá. Una cosa que no nos guste. Mira, tú que eres de la raza negra, no debieras ni siquiera hablar así. Porque tú sabes bien cómo... Como discriminan. Digo, lo que no se atreven a decir. ¿Cómo discriminan contra la gente de la raza negra? Digo, como lo hacen que los latinos. Y nosotros porque somos los que tenemos que luchar. Yo no veo lo que la gente piensa. Yo no creo que la gente piensa lo que piensas tú. Y que yo lo diga, pues, me caen los 20 años. ¿Tú tienes testigo? Tengo testigo, doctora, pero no he terminado. Bueno, pues sigue hablando entonces. Yo una vez hice un pool party en mi casa con mis clientes. Tengo clientes fijos. Y ella se atrevió a meterse a la piscina. Vino un cliente a donde mí y me dijo que la sacara de la piscina porque él no quería que se le pegara esa enfermedad. Esa fue mi última gota, por eso la boté. O sea, sí, obvio que no te pásame va a pásame el testigo de la demandada no boca grande, dale. Please. Yo no puedo creer que alguien venga a apoyar a esta demandada. Buenas tardes, doctora. Buenas tardes. ¿Usted cómo se llama? Mi nombre es José. Yo vengo porque esta cosa me engañó. Esta cosa, nos íbamos a casar. Casi estuvimos a punto de casarnos. Ella me mintió todo el tiempo. Ok, aguanta ahí. Vamos a hacer un corto receso. A la vuelta terminas tu declaración. Porque yo entiendo parte de lo que tú me estás diciendo. Esta parte quiero escuchar, porque entiendo a que hay un engaño. Tú eras el novio, yo entiendo. Regresamos después de este corto receso. Caso cerrado. Giovanna demanda a su ex empleadora Robbie y le exige la suma de $12,000 por haberla despedido en base a una discriminación y prejuicio. Giovanna padece de vitiligo. Aquí está José, que era el prometido de esta mujer. Esta cosa. No le digas cosa, porque tú eres más cosa que ella. Cosa tú no te has mirado también en un espejo, lo malo cosa que tú estás. También porque tú estás malo, mi hermano, déjame decirte. Ella me mintió. Yo no sé si vas a conseguir otra novia sin o con vitiligo o algo peor, porque tú, doctora, no estás en el otro doctora, mundo. Ella me engañó. Esta gente me sacan no de quicio. Doctora, ella me tuvo engañado por dos
años, dos años que no somos pro de verdad. Ok, esta es la parte que tenías que decirme. Ok. Porque esa es la parte realmente interesante. Sí, eso es una de las partes que me duele. De que tuviste una relación por dos años con una mujer que nunca se atrevió, por alguna razón, a confesarte su padecimiento. Sí, yo ni siquiera me hubiera fijado en ella jamás. Ah, ¿tú no te si lo hubiera visto así nunca? O sea, jamás que tú me vas a decir a mí camino. Que tú lo que amabas de ella era su físico nada más por dos años. Yo a ella... Y te desenamoraste cuando la viste sin pintura. Cuando la vi como era de verdad, así, de... así, sí. Michael y Jackson. Yo ay, venga, menos mal que ella. Doctora, imagínese, nos hubiéramos casado, hubiéramos tenido hijos, hubieran salido corazón, así, unas cosas así. ¡No seas necio! ¡Ay, qué estúpido! Eres un desalmado. Pásame el testigo de ella. La verdad que no. Ya me harté de oír estupideces, dale. Ya, me harté de oír necios y anormales. Buenas tardes, señor. ¿Cómo está, doctora? Buenas tardes. ¿Su nombre es? Sadi. Sadi. Bueno, usted está aquí apoyando a la demandante. Sí, doctora, estoy apoyando a Joana. Joana y yo nos conocemos a través de la Fundación de Amigos de Vitiligo. De hecho, confía, Dalmatas, eras tú que apenas vas comenzando a hablar y ni hablar de esta basura. Sí. Pero estamos después con ustedes dos, que sí. De perro hablamos tú. Ladras menos. Ajá. Ladro, y... pero ustedes... Dios mío. El tema... Hasta aquí apesta. Sí, no. Y este señor que compra envase y no contenido... Ver, ¿desde cuándo tú estás...? ¿Desde cuándo tú estás...? Mira, toma, ves. Vitiligo para que se te pegue. Ajá. Mira, ves. Toma, ven, 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 ven. Agarra vitiligo para que se te pegue. Cuidado, ¿desde cuándo tú padeces de vitiligo? Desde los 11 años de edad. ¿Desde los 11? Sí. ¿Por dónde te comenzó? En las rodillas. ¿Te comenzó en las rodillas? Sí. Ok. Y he vivido con una enfermedad bastante tiempo, muchos años de mi vida. ¿Has tenido que lidiar? He tenido que lidiar, he tenido que aceptar, he tenido que lidiar con personas... ignorantes. Con seres como estos. ¿Qué has descubierto de tu enfermedad? El vitiligo me ha dado la fortaleza para ayudar a muchas personas que recién comienzan con la condición de que tengan el digamos, la idea de que la autoaceptación es el inicio de la cura. Absolutamente. ¿Okay? Para que personas ignorantes y bestias como estas dos que están acá, con el respeto, doctora, entiendan lo que nosotros vivimos y tenemos que superar. Todas esas distintas barreras que tenemos que superar para llegar incluso parados aquí en su respetuoso show. Muchas gracias. Muy bien. Vamos a invitar a la sala a la señora Sandra Segarte, quien es presidente de la Fundación Vitiligo Sin Frontera, y a la doctora Caroline Maldonado. Hola, Sandra, bienvenida. Gracias, doctora Polo. Ok, usted es la presidente de la Fundación Vitiligo Sin Frontera. ¿Desde cuándo? Bueno, esta fundación la abrí hace un año por esto mismo, ¿no?, que está pasando, por la falta de educación, por la falta de todo que está existiendo, por el bullying y personas como Johanna, ¿no?, que tenemos muchas personas que están sufriendo sobre este bullying, niños. Es horrible lo que está pasando. ¿Desde cuándo tú padeces de vitiligo? Desde los 9 años de edad. Desde los 9 años de edad. Correcto. Vamos a ver algunas imágenes. ¿Qué hace la fundación? Cuéntanos. Bueno, nuestra fundación fue creada para el apoyo, para motivar a las personas que padecen de la condición. Cállate la boca porque te voy a dar un martillazo, pero de larga distancia. Cállate. Para allá. Parece mentira. Doctora, personas como ellas que existen en el mundo, ¿no? Es nuestra lucha diaria. Muchas. Porque no solamente ella, existen personas en todos lados. Ahora, doctora Maldonado, hablemos de la causa del vitiligo. Bueno, desgraciadamente no tenemos una causa exacta. ¿Es algo del sistema autoinmune? La causa más común o la que se ha trabajado hasta ahora es el del sistema inmune, sí. El sistema inmune suele atacar a los melanocitos, que son las células en la piel que producen la melanina, que es lo que nos da la coloración en la piel y nos protege del sol. Desgraciadamente... se ven niños y se ven adultos. La edad de averaje cuando comienza más o menos a los 20 años. Uh-huh. Son de 0.5 a 2% de la población mundial, que no es de Estados Unidos, es mundial. Eso es mucho más común de lo que la gente espera. Claro. Y se ha visto también varios estudios que el estrés y la ansiedad lo empeora y hace que se acelere la enfermedad. De hecho, tengo una muy, muy buena amiga que se decoloró 100% porque tuvo un momento bien traumático en su vida.
no es contagioso, doctora. Para nada. No tiene absolutamente nada. Es como si el hipotiroidismo fuera contagioso por una defensa. Claro, es bien técnicamente complicado. Es una enfermedad estética. Estética, exacto. No causa más nada que estético. Sí, pero esa ahora, estética le da una ansiedad al ser humano. La ansiedad que los pacientes, hay un 25% de ellos que piensan o cometen suicidio. ¿Sabes por qué? Porque vivimos en un mundo tan banal, tan superficial, tan estúpido, donde le ponemos una importancia tan grande al físico, a lo que no tiene valor, a lo que se desbarata, a lo que se destruye, a eso le ponemos valor. No, nada más. En vez de ponerle valor a los sentimientos, a la decencia, a la compasión de un ser humano, a las buenas costumbres, no. Lo físico es lo más importante. ¡Qué idiotas somos! Decisión del caso. Te concedo la suma de $20,000 porque considero realmente que el comportamiento de esta mujer aquí ha sido tan horripilante y es tan ignorante que quizás pagando se quiera educar un poco más. El dinero que he dicho, caso cerrado. No me importa, eso es tu problema. Por tener gente ignorante de clientes como tú. Sea cortés, ande con cuidado, edúquese. Lo más que pueda, respete para que lo respeten y que Dios nos ampare. Nos vemos el próximo día y gracias.